Saludos, mi teacher. Es muy emotivo, hoy 70 aniversario de la reforma. Estamos en pleno desayuno y la 4x4 ha llegado y va a tocar esto. ¡Atención, señores! A nombre de la organización de la comparsa de la reforma, agradecemos a la familia San Vicente que hizo el favor de obsequiarnos este rico alimento. Para ellos voy a pedir un aplauso de los presentes y una diana de la banda en agradecimiento a esta gran familia. Váyanos con una diana, por favor. Claro que también, que vivan las personas que de muy buena voluntad ayudaron a preparar y a servir este rico alimento. Para ellos, otra viva, por favor. Bueno, agradecemos la presencia de todos los presentes. Tenemos un evento, los invitamos. Y también agradecemos la presencia del señor Enrique Santa María, de ahí de Playa Capan, Morelos, de ahí de la banda Santa María, la internacional banda Santa María. Bienvenido, están en su casa, señores. Para él vamos a dedicarle una diana, pues, también, por favor. Bueno, pues ya venimos rumbo a lo que va a ser el evento y me voy a acercar un poquito aquí con los grandes amigos. La Yacapan Morelos, bienvenido. El Gallito, pues ya 70 años de la comparsa. La Yacapan, ¿qué se siente venir a Ozumba y escuchar esos 70 años de la comparsa de la reforma? Muy contento de que nos hayan invitado el día de ayer y pues agradecido, felicitarlos porque se dice fácil 70 años, pero creo que han hecho un gran trabajo y yo creo que va a estar muy, muy, muy padre su evento. ¿Algo que quiera brindar para todo el público y para todo el mundo a través de la banda de Santa Brígido, de Tlayacapan, Morelos? Sí, la banda de Tlayacapan de Don Brígido, Santa María, es una banda legendaria, 151 años de trabajo, varias generaciones y pues lo que sí quisiéramos pedirles a todos nuestros amigos banderos, cuiden mucho los sones originales, de repente querer innovar, querer llamar la atención de comparsas, grupos chineleros, empezamos a meter música que no son chinelos, que más que ayudar distorsionan. Y de repente les digo, es que es como cuando ustedes chinelos no les gusta que se metan rastas, es una otra, es una forma distinta de manifestarse de los chinelos. Pues igual nosotros como banda tradicional, no nos gusta mucho que se distorsionen los sones tan bonitos que se escribieron en 1923 por Don Brígido Santa María. Pues qué padre, muchísimas gracias por el acopio y también por este tip para todas las bandas. Que Dios te bendiga. Saludos, cuídate. Gracias, mucho. Muy amable. Yeah.
el momento en que ha llegado, compañeros de la banda de Santa Brígido, así mismo como el gallito representante en este momento de lo que es la comparsa. Ya ha arribado también Ciudadanos, los Sumita la Bella, saludando ya a Oli, como siempre, acompañando a Osumba Soy Chinelo, a toda la gente que el día de hoy se ha convocado para tener este 70 aniversario, que más que 70 aniversario, es una vida ya de arte, cultura y pasión.